Pues vamos a empezar como la otra anterior. Vamos a cerrar los ojos un momento y vamos a unirnos. Nos unimos nosotros y nos unimos todos. En el silencio. En el latir de nuestro corazón. Nuestro corazón, el símbolo del amor. Escuchamos su latido. Nos unimos a la fuerza del corazón de Jesús, su sagrado corazón. Y nos unimos a la pureza del corazón de María, su inmaculado corazón. Y ahí unimos nuestros corazones. Y nos entregamos. Nos damos a Dios. Entregamos nuestro pensamiento y recibimos su pensamiento. Y lo damos. Entregamos nuestras palabras y recibimos sus palabras. Entregamos nuestra voluntad y recibimos su voluntad. Y nos descubrimos en una única voluntad. Tomamos una respiración un poco más profunda y poco a poco sentimos el cuerpo y abrimos los ojos. Hola, Sebastián. Hola Rosa, muchísimas gracias por este espacio y este diálogo. Gracias. Bueno, vamos a empezar el diálogo de hoy. Vamos a hablar del libro 2, que es Déjate amar. Y bueno, había tanto que quería compartir, que quería hablar de este libro, de este segundo libro, que bueno, he hecho como un resumen, un bloque, y me gustaría empezar con la lectura de unas frases rescatadas y desde ahí pues empezaremos el diálogo. Nos dice: el amor es todo, solo el amor es real. todo lo sabe, todo lo ve. El amor es el fundamento de la existencia de todo lo que existe y es. Aquí yo empiezo a darme cuenta que no... El amor del que está hablando es un amor con todas las letras en mayúscula. Y luego rescaté dos frases más, ¿no? De que, en donde quedaba claro que el amor del que me estaba hablando no era el amor que habíamos conocido o que yo había conocido antes, ¿no? Me dice, poseer el amor es lo que has estado tratando de hacer desde que aplicaste la alocada idea de la separación. Y luego había esta otra frase, si abrieras tu alma y te sumergieses en la sinceridad del corazón, podrías reconocer que cada vez que quisiste poseer algo o a alguien, sentiste esa punzada de miedo que ya te es conocida. Uf, aquí es algo que confundimos. Puedo hablar por mi experiencia, pero puedo hablar también por la experiencia de personas que han venido a mí para consultas, para facilitar, para despertar. Y me doy cuenta cómo nos apegamos a las relaciones personales que decimos y son de amor, pero confundimos el amor con el apego. Entonces había esta pregunta, y aquí sí que ya voy a darte paso para que puedas expresar, es los apegos. ¿Cuál es la raíz de los apegos? ¿Dónde estaría el límite entre el desapego y el desinterés en una relación? El amor y la dependencia. En definitiva, sería cómo vivir nuestras relaciones personales sin miedo, desde el amor de la unidad, desde el amor a Dios, el amor de Dios. Gracias, Rosa, por traer ese tema tan central, sin lugar a dudas tan central, de lo que se está hablando en este asunto es de la diferencia entre una relación egocéntrica y una relación iluminada o una relación santa. Y en definitiva, Elige Solo el Amor es un camino que nos invita a dejarnos llevar precisamente de un estado en el que establecemos relaciones egocéntricas hacia un estado en el que podemos empezar a ser felices en las relaciones santas, las relaciones auténticamente basadas en el amor. Las relaciones egocéntricas están basadas en el miedo, entonces lo que nosotros llamamos amor romántico o muchas de las definiciones de amor que vamos incorporando a través de la cultura, en realidad tienen la palabra de amor nomás, porque todo lo demás no es amor, es miedo. Entonces cuando nosotros establecemos una relación desde el miedo a estar solos, el miedo a no ser queridos, el miedo al abandono, el miedo a nosotros mismos, porque el miedo a la soledad es un miedo a uno mismo, a no estar con uno mismo y poder distraerse con otras cosas. En fin, todo tipo de miedo. Esos miedos son totalmente... corporales, en realidad tienen que ver más con la subsistencia corporal que otra cosa. No queremos estar solos porque como especie, bueno, solos en el medio de la selva hubiéramos fracasado en la supervivencia hace mucho. no queremos estar solos porque en una situación de fragilidad o de debilidad, suponemos que si hay alguien que nos ayude, va a ser más fácil poder salir corriendo a un médico o al hospital o a lo que fuere, o que nos ayude. Y esto viene de cuando uno es niño, cuando uno nace como especie, bueno, tiene toda esta fragilidad. Cuando el niño nace es bastante egocéntrico, por no decir por completo egocéntrico. Ahora, ¿qué pasa cuando este mecanismo lo seguimos manteniendo a lo largo de la vida? Hay una inmadurez de la conciencia, hay una limitación para pasar a una vida ya madura, es decir, relaciones maduras, relaciones donde se respeten las diferencias, donde se respeten las libertades, los espacios, y uno pueda entender que el otro no es una cosa que debe poseer, y tampoco es una cosa a la cual yo le tengo que asignar una función para satisfacer necesidades mías, sean psicológicas, afectivas o físicas o materiales. Y ese es todo el cambio del mundo, porque en definitiva todos los problemas del mundo tienen que ver con una relación, ya sea con las personas, con la sociedad, con la naturaleza o con uno mismo, basada en el ego, es decir, en el miedo. Cuando yo cosifico a las personas, las voy a usar como un medio para satisfacer necesidades de uno. Y esas necesidades pueden parecer muy sublimes según la cultura. Puedo establecer una relación con alguien para poder ser padre o madre, pero en realidad no es tanto por amor, o porque me da seguridad financiera, o por mil razones. Todas las cuales pueden ser bien vistas en la sociedad, sin embargo todas vienen de una carencia, de un miedo, y por lo tanto no pueden venir del amor. Y lo cierto es que en eso no hay amor. No hay la más mínima gota de amor. Y en el amor y en la verdad no hay ambivalencias. Las cosas son o verdad o no son verdad en absoluto. No se puede ser verdad a medias o amor a medias. Entonces, las relaciones basadas en el miedo no tienen amor. Sin embargo, cuando nosotros esas relaciones se las entregamos al Espíritu Santo, Él puede transformarlas en el lugar más sagrado de la tierra, en el lugar, en el templo del Espíritu Santo. Justamente en la relación entregada al Espíritu Santo es donde nosotros podemos encontrar la verdad, porque siempre vamos a necesitar de la relación para poder encontrar la verdad y para poder ser lo que somos en verdad, porque el amor es relación, ya que es unión. Entonces, el camino es entregarle todas nuestras relaciones a Jesús, a María, a Cristo, al Espíritu Santo, y dejar que sea Dios quien las va sanando, que las va transformando en relaciones santas. Y esa relación santa va a ser una relación donde me permite a mí conocerme. Las relaciones están para que nos conozcamos. Nos conocemos en la relación, entonces, bueno, puedo empezar a establecer relaciones basadas en la verdad y ya elimino el deseo de poseer. De lo que habla Elige Solo el Amor es del amor posesivo, el amor que busca poseer al otro o a lo otro, lo cual no es amor en absoluto. Dios no nos posee, Dios es libertad. Entonces, a nosotros cuando actuamos desde el miedo nos cuesta darle libertad a la otra persona porque pensamos que la vamos a perder o porque queremos que sea nuestra, el hijo es solo para nosotros, la pareja es solo para nosotros, el amigo es solo para nosotros. Eso es muy infantil, es muy infantil. El niño quiere que su mamá y su papá sean suyos, solo suyos, y no los quiere compartir con nadie. Y es propio de esa edad. Pero no es propio de un adulto, entonces, en definitiva, es la madurez de la conciencia lo que nos lleva a unir el amor y la razón, porque en definitiva el amor egocéntrico o el egocentrismo, que no es amor, es una emocionalidad desprovista de razón. Cuando al amor se lo separa de la razón, deja de ser amor. Lo mismo que cuando a la razón se la separa del amor, deja de ser verdad. Verdad y amor tienen que ir juntos. La razón y el amor tienen que ir juntos. Entonces, bueno, nosotros estamos llamados a un amor dentro de la razón. Y eso es madurar, la madurez de la conciencia. Hoy en día hay mucho infantilismo, mucho amor romántico, mucho amor que demuestra que en realidad no hay madurez, no hay elaboración en la verdad de las cosas, no hay elevación. Y ahí no hay amor, no hay nada de amor. Así que lo mejor que nos puede pasar es entregarle eso a Jesús, a María, y dejar que ellos lo transformen. Que sería, tenía una pregunta que era cómo unir la vida humana y la vida espiritual. Sería, bueno, entregar lo humano para que pueda ser transformado. Sin embargo, a veces, yo por las personas que me encuentro, ¿vale? Que vienen y lo veo, ya sea por cosas que me hayan podido pasar a mí, pero no solo a mí, porque luego lo ves, ¿no? Vienen. Y, por ejemplo, cuando en una relación, estas preguntas salen mucho también, cuando uno sí que lo entrega, pero aparentemente el otro no. Esto me viene muchísimo. Y yo la única respuesta que encuentro, que no sé si realmente es así, y al expresarla, pues a ver a ti cómo te resuena, es que es imposible que uno entregue la relación al espíritu y el otro no. Aunque el otro no esté en este camino, si tú entregas desde un polo aparente la relación al espíritu, a nivel alma, el otro la está entregando igual que tú. No sé si realmente yo lo siento así, siento que hay una unidad en la relación, entonces si uno hace el camino espiritual y el otro no, aparentemente en la forma no, como no estamos separados a nivel alma, a nivel espíritu, si uno entrega la relación al espíritu, el otro, desde su nivel inconsciente, también lo entrega, porque somos el mismo ser. Que la relación luego sigas junto a esa persona o no, o los caminos en la forma se separen, no importa. Pero la relación se ha entregado al espíritu solo con que uno la entregue. Esto creo que era de un curso de milagros, pero yo lo entendía así, tampoco estoy segura de haberlo entendido bien. Pero la verdad es que yo siento una liberación cuando hago eso, para el no intentar que el otro instruirle, cambiarle o que haga lo mismo que estás haciendo tú, por ejemplo, ¿no? Sea un hijo, sea una pareja o sea un amigo o una compañía de trabajo, no importa. Bueno, ahí te lo he dejado. Es lindo escucharte. Y además es un tema que se puede usar tantas y tantas entrevistas. El problema de la relación es el problema central del mundo, según la revelación que me fue dada en Elige Solo el Amor. Entonces, bueno, es un súper tema, obviamente. Ahora bien, uno de los problemas que tenemos con la relación es la definición de relación. Entonces, Elige Solo el Amor va revelando el significado de relación según Cristo, según la verdad. Y esto para mí fue una gran revelación, porque nosotros consideramos que hay relación cuando hay dos separados que de alguna manera se unen en un propósito. Pero eso no es relación, verdaderamente hablando, aunque es la definición que nosotros damos de relación. Porque no hay tal cosa como el otro. La realidad es que siempre estamos relacionándonos desde nuestra realidad, desde nuestro ser. Entonces, el otro es lo que yo hago que sea. En realidad, soy yo el que le estoy dando un significado al supuesto otro. Entonces, en ese sentido, sí es cierto que si uno se deja absorber por el Espíritu Santo, la comunión de las almas hace que eso embeba toda la relación. que no es solamente con la pareja o el hijo o el amigo o la persona de trabajo, sino con esa persona y todo el universo, porque la relación es universal. Ahora bien, la mente pensante no alcanza ese nivel, entonces considera, según la cultura y las creencias, que hay relación cuando dos cuerpos de alguna manera se encuentran y establecen un algo de común acuerdo, por decirlo de alguna manera. Ya sea que van a trabajar juntos, o que van a conversar, o que van a formar una familia, o una amistad, o un hijo, etc. De hecho, creemos que cuando existe la muerte se rompe la relación, lo cual no tiene ningún sentido tampoco para la verdad, porque la relación ocurre en el plano que vos dijiste, es en el plano del alma, en el plano del espíritu. Ahora bien, todo en este mundo tiene dos planos, el plano digamos, divino, el plano del conocimiento en la verdad, y también el plano de la experiencia humana. En el plano del espíritu, sí es cierto que el espíritu es derramado en uno y se extiende en todos por la comunión de las almas, porque somos una unidad. Pero en la experiencia humana somos únicos, entonces ahí sí hay una diferencia entre uno y otro. Y a nivel de la experiencia humana, sí puede pasar que las experiencias sean muy disímiles entre unos y otros. Y entonces, bueno, como vos dijiste, es probable que muchos terminen separándose en la forma. Lo cual no significa que tengan que separarse en el amor. Que yo no esté más con una persona conviviendo, ya sea porque es mi hijo, o porque es mi padre, o porque es mi madre, o mi pareja, o un compañero de trabajo, no necesariamente tiene que significar que yo deje de amarlo. Cuando yo me voy de un trabajo porque conseguí otro, no tengo por qué hacerlo de un modo que lastime a mi empleador anterior, o que eso signifique que entonces yo no lo quiero, o que el otro tome represalias porque yo me fui a buscar otro trabajo. Y lo mismo pasa en las relaciones. Puede pasar que en el nivel humano, una pareja simplemente ya no puedan vivir juntos o no puedan convivir juntos porque se lastiman, o porque se transformó en una relación tóxica, o porque simplemente, bueno, cada uno fue por lados muy diferentes. Y uno puede tomar distancia en la forma, y sin embargo seguir unidos por el mismo amor. Respetarse, cuidarse, seguir amándose. No es verdad que cuando uno se separa en un matrimonio tiene que dejar de amarse, porque el amor no es la convivencia de la relación de pareja. El amor es respeto, el amor es cuidar al otro, el amor es no hacer nunca nada que haga daño al otro. El amor es ser bondadoso. Y si uno sigue siendo todo eso con la otra persona, la sigue amando, pero en otro plano, en un plano más, digamos, espiritual, si uno quiere, en cuanto a que no está conviviendo con esa persona. Pero lo mismo ocurre con un hijo. Cuando un hijo crece y decide tomar su camino, y ese camino quizás lo aleja del padre o de la madre físicamente, no quiere decir que no lo siga amando. Y tampoco quiere decir que el padre se va a distanciar. Se van a seguir amando, se van a seguir buscando maneras de cuidarse, de apoyarse, de acompañarse. Y bueno, y el tiempo dirá cuándo se juntan o no en el plano de la forma. Pero no es verdad que necesito de la unión de la forma para poder amar al otro. Porque en realidad el otro no existe. Entonces, no existe realmente, sino que lo que existe es lo que somos. En ese sentido, si yo soy amor, y la llamada de Elige Solo el Amor es a reconocer que somos amor y a vivir en unidad con esa verdad, si yo soy amor, lo que voy a hacer es extender amor siempre. No importa si un día fuiste mi amigo y ahora no, en el plano del tiempo, o si un día trabajábamos juntos y ahora no. Igual yo voy a seguir sintiendo cariño, amor, cuidado, respeto, y toda oportunidad que tenga para hacerte el bien lo voy a hacer, porque soy amor. Entonces distinguimos entre la forma y el contenido en una relación santa, Podemos no estar juntos y amarnos. De hecho, fíjate, Rosa, qué interesante una cosa que dice Jesús en Elige Solo el Amor, donde dice que no podés amar a Dios, dice, no podés amar lo que no ves, si no amás lo que sí ves. Entonces, cuando él hace esa distinción, y María también hace esa distinción, está también diciéndonos que es absolutamente posible amar lo que no vemos. Nosotros podemos amar lo que no vemos porque podemos amar a Dios. El amar a Dios sobre todas las cosas significa que nosotros tenemos la capacidad de amar con un amor divino, con un amor que no tiene nada que ver con el cuerpo, aunque lo incluya. Entonces, no es verdad que yo necesite estar con alguien físicamente para amarlo o para recibir su amor. El amor va mucho más allá de los límites. Y lo cierto es que si yo pienso amorosamente en alguien que no está a mi lado y rezo por esa persona y dialogo interiormente con esa persona extendiéndole amor, ese amor llega. Le llega literalmente. Y esto también para mí fue una revelación importante, porque eso es lo que anuló en mí el sentimiento de separación. Al darme cuenta que en realidad, cuando yo cierro los ojos, puedo rezar por mis hijas, aunque no estén aquí, y puedo expresar amor hacia ellas espiritualmente, y ese amor llega, se den cuenta o no. Si eso se dan cuenta, porque también tienen el ejercicio de la introspección y la unión con Cristo, bueno, ellos la van a poder sentir. Pero aunque no lo sientan, es como un bebito cuando está durmiendo. Yo puedo darle amor cuidándolo y el bebito no se va a dar cuenta. Pero el amor lo recibe el alma. El alma sí se da cuenta. Con lo cual, no es cierto que yo necesito estar físicamente con alguien para amarlo y para extender amor. Y bueno, si participa el cuerpo o no, es una cuestión de cómo integramos esa parte de la humanidad, porque también puede participar el cuerpo en la presencia, en un diálogo, en un abrazo, en estar juntos, dos personas o un grupo, pero eso es simplemente un medio de expresión del amor, no lo necesita, el amor no necesita de un cuerpo. Sí, bueno, esto que has dicho de pensar en tus hijos, o sea, esto me ha llegado profundamente, porque yo tengo dos hijos mayores ya, uno de ellos está en una ONG en África desde hace 5 años, y bueno, siempre iba viniendo, ahora se ha casado allí y todo. Iba viniendo cada año, pero ahora por todo lo que sucedió, pues prácticamente hace 2 años que no viene, va a poder venir. Pero no pudo venir, no pude ir yo tampoco, porque además está en Camerún, un país un poco complicado, pero bueno, con la pandemia y todo, y se casó. Ahí voy. Se casó y yo sentí una pena muy grande por no poder estar con él el día de su boda. Entonces eso lo expresé en un escrito, se lo envié, pero sobre todo me uní a Dios y le pedí que me ayudara. Y en aquel momento que yo todavía no había leído los libros tuyos y sentí que María estaba en mi corazón como madre y me ayudaba a estar con mi hijo en ese momento. Total, que el día de la boda yo no sentí su falta y él me dijo después que no había sentido la mía, que me había sentido muy cercana. Tanto él como su mujer, que no la conozco físicamente todavía, además hay un problema de idioma porque ella habla inglés y yo castellano o español, ¿no? Y en cambio hubo una cercanía muy grande, nos unió y desde ese día ella me llama mamá y, Y es curioso porque no la conozco. O sea, he visto fotos, he oído su voz, ella ha escuchado la mía. Pero hay un amor ahí con una persona que nunca me he encontrado. Claro, me ha unido a través del amor del corazón de mi hijo. Algo así dije, que si ella estaba en el corazón de Mark, que se llama mi hijo, estaba en mi corazón. Y así lo sentí. Pero no hubo nunca un encuentro. Así que ahora, esto que has dicho, es que me ha venido, ¿no? Me ha venido totalmente que es así. Realmente es así. No importa si estás o no estás. A todo esto tengo ganas de que vengan, claro. Sí, sí, porque en la experiencia humana nosotros también queremos el uso del cuerpo en las relaciones afectivas, porque estamos acostumbrados a eso. Pero lo cierto es que el amor no tiene nada que ver con cuerpos, aunque pueda, sin lugar a dudas, utilizar al cuerpo como un medio de expresión. Lo que pasa es que cuando uno dice esto, en general, las creencias del mundo, lo que nosotros vamos incorporando como creencias, está muy alejado de esta experiencia. Entonces, pero es una cuestión de creencias. La creencia de que el amor necesita un cuerpo es simplemente una creencia falsa. En realidad eso viene del ego. El amor no necesita tiempo, no necesita espacio, no necesita cuerpo, no necesita nada. Porque el amor es. Entonces, ¿puedo yo darle a mi hija a la distancia bendiciones, gracias, protección, cuidado e incluso interferir benevolentemente en su realidad? Sí, porque la oración tiene poder. La oración es el vehículo de los milagros y es la razón de ser del alma. Entonces, cuando nosotros estamos en oración y estamos en comunión con esa persona y oramos también por esa persona, eso llega. Porque de otra manera nosotros no podríamos relacionarnos con Dios, porque a Dios no lo vemos ni lo tocamos con un cuerpo, ni nos sirve el té, ni nada de esas cosas. Pero, sin embargo, lo podemos sentir, podemos dialogar con Dios en nuestro interior. Y si uno se ejercita en el silencio interior, en la oración, y se conecta con su ser, es bastante probable que llegue un momento en el que tenga la experiencia, y esto lo digo desde mi experiencia personal, de que pueda tener la experiencia de que hay otras almas que se están comunicando con uno. Y no me refiero al hecho de estar viendo o no almas, sino a la certeza en la mente y el corazón de uno de que hay almas, hay personas en algún lugar del mundo que te están llamando, te están pidiendo ayuda y otras que te están dando ayuda. Por ejemplo, yo tuve la perfecta certeza en algunos momentos de que ciertas personas en lugares muy remotos del planeta, es decir, en lugares cercanos a China o Japón, es decir, esa parte asiática del planeta Tierra, que bien lejos porque yo estoy en Argentina, se estaban comunicando conmigo, pidiendo ayuda y otras dándome a mí gracias espirituales. Y yo tenía la certeza de eso. Y uno puede también tener esa experiencia. Relato esto como uno de los múltiples casos u oportunidades que yo he sentido de esto para dar testimonio de que sí existe la comunión de las almas, sí existe la posibilidad de que yo dé amor a otros a la distancia, y le llega ese amor, y lo cierto es que no necesito del cuerpo para amar. La experiencia corporal es eso, es simplemente corporal, pero el amor no es corporal. aunque obviamente puede incluir nuestra humanidad y nuestra realidad física, sin lugar a dudas. Pero el amor es espiritual, por definición, no es corporal. Entonces, bueno, amar con un amor espiritual es, o mejor dicho, la expresión espiritual es una expresión carente de sentido, porque no podés amar con ningún otro amor que no sea el espiritual. Lo que muchas personas llaman, o la sociedad llama amor, que está asociado al cuerpo, simplemente no es amor. Es narcisismo, es egocentrismo, es carencias, tratando de ser satisfechas a través del cuerpo o de este ser psicosomático que llamamos ser humano, pero ahí no hay amor, no es amor, y simplemente, bueno, se lo llamó de una manera que no es verdad, que es lo que normalmente hace el ego, disfrazar las cosas. Pero sin embargo, dentro, incluso de estas relaciones egocéntricas o de las personas totalmente confundidas, cuando estamos totalmente confundidas con el ego, dentro nuestro hay amor, porque el amor es lo que nos sustenta. Lo que ocurre es que ni lo vemos ni lo expresamos. Pero sí está, ¿no? En algún punto, porque amor es lo que somos. Entonces... Claramente, sí, por eso es que esas relaciones egocéntricas se las podemos entregar al Espíritu Santo y Él las transforma en el lugar más sagrado de la tierra, porque el templo del Espíritu Santo es una relación, es la relación. Entonces, no hay ninguna razón para empezar a atacar a la relación egocéntrica o empezar a hacer una lucha entre si tengo una relación egocéntrica o una relación santa. Tenemos las relaciones que tenemos. Y si las entregamos al Espíritu Santo, solo Él puede transformar nuestras relaciones en santas, no nosotros. Entonces, por eso le entregamos la relación. Y ahí vamos a descubrir una cosa que es interesante y muy importante, por lo menos para Elige Solo el Amor, que es que las relaciones que nosotros establecemos con los demás y con lo demás no es otra cosa que una manifestación externa de la relación que tenemos con nosotros mismos. Por eso es que no existe un otro. La persona que establece una relación pacífica con el otro es porque está en paz consigo mismo y manifiesta esa paz. La persona que establece la relación desde la violencia es porque hay violencia en el interior y se está atacando a sí mismo. Entonces las relaciones están ahí, me refiero a las relaciones humanas, están ahí para mostrarnos qué está pasando en nuestro interior. Todo lo que está en el plano de la creación física está ahí para que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo me relaciono con los animales? ¿Cómo me relaciono con la naturaleza? ¿Cómo me relaciono con los demás, con mis semejantes? Bueno, ahí voy a estar sabiendo perfectamente cómo me relaciono conmigo mismo. Una relación de indiferencia habla de una persona que es indiferente a sí mismo. Y así sucesivamente. Entonces, es evidente que las personas que están en paz consigo mismo, que sienten serenidad, armonía, belleza y santidad e inocencia en su ser, van a establecer un tipo de relación muy distinta que el que se siente culpable, que tiene odio, lleno de disociación y de conflicto, trauma, etcétera, etcétera. Ahora bien, como estamos acá para sanar y ayudar a sanar, entonces, ¿qué pasa? Es evidente que nuestras relaciones van a reflejar también toda nuestra sombra, nuestra torcedura, nuestros traumas, nuestras heridas no sanadas, porque nosotros raspamos a los demás con nuestras heridas y los demás nos raspan a nosotros con las suyas. Heridas que vamos trayendo desde la infancia, traumas, miedos, cosas que no hemos podido procesar, creencias mal instaladas, etc. Entonces, la relación, incluso la relación complicada, nos ayuda a visualizar esto y poder entregarlo al Espíritu Santo y que entonces nuestra sombra, nuestra herida, nuestros traumas puedan ser sanados. Por eso es que no hay ninguna razón para, digamos, atacar ningún tipo de relación que nosotros tengamos. Simplemente que entregársela al Espíritu Santo y que Él nos permita que sea una fuente de conocimiento de nosotros mismos para que podamos seguir avanzando en el camino hacia la luz y recibir la gracia de poder tener relaciones santas. Y a veces, sí, como bien decías vos, en el plano de la forma hay que separarse, pero eso no significa bajo ningún punto de vista que tenga que separarse en el amor. Pues sí, y es lo que llamamos perdonar, ¿no? Pero perdonar desde otro lugar, el perdón del espíritu, no el perdón de superioridad, de yo soy buena y te perdono porque no, sino un perdón fuera de todos estos conceptos que hemos aprendido del perdón, que les hacemos un paquete y los dejamos, porque eso no sirve para nada, más que para perpetuar el resentimiento y luego contra ti, contra el otro, no sirve nada. Entonces dejamos todo eso y lo entregamos al espíritu, porque realmente quien perdona es el espíritu, no la persona, ¿no? Quien sana es Dios, aquí no hay otro, el sanador, ¿no? Pero estas relaciones van a ir cambiando. Aquí es este otro punto que he ido rescatando, ya te digo, como perlas, porque si no, aquí la conferencia de hoy duraría 4 horas, por lo menos. O sea que he ido rescatando como perlas, ¿no? Que nos habla de los apegos, ¿no? Que ya hemos comentado. Y entonces he rescatado esto de solo el amor te hará libre, que esto sería enlazado a lo que estabas diciendo ahora, ¿no? Porque dice, lo que retienes lo pierdes, lo que das lo ganas, es todo. Y luego el deseo de controlar, que es lo mismo que el deseo de poseer, hace que te dediques a la desgastante tarea de intentar atrapar el viento con las manos. Soltar el control es soltar el miedo. ¡Wow! El control. lo que siempre queremos, ¿no? De organizar, de... Bueno, darte cuenta que control es miedo. Entonces te habla de desapego y libertad. Dejo que todo venga cuando tenga que venir y dejo que todo se vaya cuando tenga que irse. O sea, todo al revés de lo que nos han enseñado, ¿no? De que si una pareja me deja o se muere, porque también puede ser, yo estoy perdiendo algo o hay un final, es doloroso. No, es lo que has dicho antes. Entonces, dejo que, la frase tal cual es así, dejo que todo venga cuando quiera y como quiera y dejo también que todo se vaya cuando quiera y como quiera. Bueno, es lo que... Yo puse esto y ahora, la verdad, no puedo decirte si es de tu libro o lo escribí yo. Recibir el amor de Dios, dejarnos amar por Él, nos revela cómo amar a los demás. Saber que nunca puedes perder nada verdadero. Está ahí escrito y ahora no sé si es del libro o no. Pero era como una reflexión, ¿no? Claro, porque pienso que una cosa que hace un cambio radical y que de hecho a veces cuesta porque hay creencias muy arraigadas en nosotros, se produce un cambio radical cuando uno empieza a hacerse la pregunta de ¿qué es el amor? Y esa pregunta... tiene respuesta y el Espíritu Santo nos da la respuesta y nos vamos a dar cuenta que nosotros llamamos amor a cosas que no tienen nada que ver con el amor, tienen que ver con la gratificación, con darme seguridad, con tener un rol en la sociedad que también me da seguridad, etcétera, etcétera. En definitiva, con esta falsa creencia de que el amor es algo que pueda venir de afuera. No hay nada de afuera de uno mismo que nos pueda dar amor. Simplemente no es posible. El amor es lo que somos. El amor no es un sentimiento. Y el amor no es un pensamiento, no es lo que pensamos. El amor es lo que somos. Y cuando nosotros unimos la definición y el significado de amor a Dios y a nuestro ser, empezamos a darnos cuenta que el único amor que necesitamos es el amor que somos, o dicho de otra manera, el amor divino. Y ese amor divino o el amor que somos sí puede embeber toda nuestra humanidad y crear una existencia amorosa. No una relación de amor, sino toda una existencia amorosa, donde nos amamos a nosotros mismos, amamos a los demás sin deseo de poseerlo, sin deseo de cambiarlo, porque la posesión y el control llevan también a un impulso de querer cambiar a los demás o a lo demás para ajustarlo a lo que yo quiero, al capricho, ¿no? Del control. Y entonces, bueno, cuando cambiamos el entendimiento acerca de qué es el amor, y lo cual es una gracia que podemos recibir todos, cambian todas las relaciones, porque ya empezás a ver las cosas desde otro lugar. Ya el otro no tiene por qué ser una cosa que satisfaga tus necesidades. Y yo tampoco tengo por qué satisfacer las necesidades de nadie, porque yo no fui creado para satisfacer caprichos o deseos ajenos, y el otro tampoco. Y también vamos descubriendo que simplemente lo que hacíamos antes era agarrar a una persona o a una circunstancia o a una situación y transformarla en nuestro salvador, en algo así como la fuente de nuestra felicidad. Y eso simplemente es falso. Hay una sola fuente de felicidad y es Dios. Y hay una sola fuente del amor y es Dios. Y es ese amor, en realidad, el que nos completa, el que nos llena y el que nosotros podemos permitir que se extienda. De ahí la importancia del déjate amar, para realmente dejarnos absorber por el amor de Dios y que eso transforme nuestras vidas y obviamente va a transformar todas nuestras relaciones, porque nosotros somos un ser en relación. Pero es el amor de Dios que vive en nosotros el que va a hacer que podamos tener una existencia amorosa, tal como la tuvieron Jesús y la tuvieron María, que es lo que nos vinieron a mostrar, cómo se puede vivir siendo humanos y siendo plenamente Cristo, es decir, plenamente amor en nuestra humanidad. Un amor universal, un amor espiritual, un amor divino que incluye nuestra humanidad, pero nunca busca poseer a nadie, sino simplemente amar por la simple razón de la caridad. Y eso es amar con pureza, dice Elige Solo el Amor. Amar con pureza es amar por amar. Cuando yo amo por un beneficio, no estoy amando. Si yo te amo porque te quedas a mi lado, o yo te amo porque me das tal cosa, física o material o espiritual, bueno, es un amor con condición. Y entonces no es amor, porque el amor de por sí es incondicional. Por lo tanto, si nosotros nos conectamos con el amor divino, a través de la oración, a través del silencio y a través de las prácticas espirituales, vamos a encontrar un amor que no tiene nada que ver con lo que nosotros llamábamos amor. Y vamos a poder incluir al amor humano dentro del amor verdadero. Entonces, de esa manera, entregamos las relaciones y todo lo que somos al Espíritu Santo y Él las transforma en el lugar más sagrado de la tierra. El Espíritu Santo habita en una relación, en las relaciones, el amor es relación, por lo tanto nuestras relaciones son absolutamente sagradas y absolutamente importantes porque nos permiten conocernos a nosotros mismos y por sobre todo nos permiten ser, porque nosotros para poder ser necesitamos expresarnos, porque el ser se expresa en razón de lo que es. Entonces el amor necesita expresarse, necesita darse, y esto sucede en una relación. Entonces el llamado no es a vivir en el aislamiento o en la soledad, sino todo lo contrario, es a salir al encuentro de los demás, al encuentro de la creación, de tus hermanas, hermanos, de todo lo creado, a un encuentro en el amor. Dios es relación, a Dios lo conocemos en relación, y es justamente lo que María insiste en Elige Solo el Amor, ayudarnos a salir del aislamiento que significan las relaciones egocéntricas para poder vivir en la relación que es de puro amor. Sí, y además aquí también puedo compartir que es algo que acostumbra pasar, que cuando empiezas la transformación en ti mismo, en ti misma, en todo, de la relación especial a la relación santa, de unirte al espíritu, hay una época que puede durar más, que puede durar menos, en la que te quedas solo también, a veces cambia, desaparecen las relaciones, te quedas solo y tienes que abrazar esa soledad física, porque la única manera de abrazar, de vivir y saber que no estás solo, es que cuando en algún punto te encuentras solo, sientes a Dios, sientes la presencia de la vida que te lleva, sientes entonces presencias, puedes sentir, tengo un ángel de la guarda, o puedes verlo, pero eso ya no es tan común, pero lo sientes realmente, y eso, o la presencia de Jesús, más que sea, porque estás leyendo un libro en el cual están sus palabras, sientes su presencia ahí. Sientes esas presencias y la soledad cae, porque es la manera en que para ti es amable sentir a Dios. O sea, en Jesús estamos sintiendo a Dios, en María estamos sintiendo a Dios. En nuestras relaciones que expresan nuestro amor espiritual estamos sintiendo a Dios, pero en nuestras relaciones que no lo expresan, podemos pedir a Dios verlo también. Y eso es lo que... Pero a veces se pasa esa época en la que... Y a veces es larga, ¿eh? Por lo menos en mi caso. ¿Vale? Que te quedas como... Las relaciones que tenías desaparecen o ya no te dicen pues que te has vuelto rara o que... Sí, eso sucede a veces, por lo menos a mí, ¿eh? Y conforme tú vas soltando el miedo a expresar ese amor que sabes que es el amor verdadero, a expresar tu espiritualidad, a expresar tu devoción por Dios, tu devoción, tu profundo enamoramiento de Dios. Me encanta cuando lo pones en Elige Solo el Amor, el alma enamorada. Somos almas enamoradas de Dios. Y cuando vamos perdiendo el miedo a expresar esa profunda devoción al amor a Dios, entonces empiezan a aparecer oportunidades que te das, relaciones en las que puedes compartir esto. Pero es un camino. Y gracias, Rosa, también por traer esto al diálogo, porque ciertamente es como vos lo describiste, también en mi experiencia, y creo que es en la experiencia básicamente de todo camino espiritual. Y Jesús a mí me dio una respuesta respecto de eso, y me explicó que no es que el universo te esté sacando relaciones o cosas, porque también... La relación incluye a las cosas, entonces se van cosas materiales también en esa etapa. Quizá en esa etapa perdés trabajos, casas, cambias de lugar de residencia, es decir, empieza un cambio en todas las relaciones que produce esto que vos decís, y que obviamente puede llegar a ser una experiencia un poco difícil al principio, pero en realidad es uno el que está pidiendo que eso se suelte. Cuando uno hizo la conexión interior En realidad todo eso que se fue es porque tenía que irse y uno quería que se vaya también. Y los otros también, porque ya no sirve para el nuevo propósito. Sirvieron al propósito de mi existencia hasta ese momento. Y de ahora en más no, porque están desencajadas de mi búsqueda de la santidad y de mi búsqueda de la verdad. Entonces se empiezan a soltar esas cosas, pero no es el universo quien te las arranca, aunque uno siente eso al principio, sino que es uno el que le está pidiendo inconscientemente al universo que por favor se las lleve. Todo lo cual, cuando yo tuve ese conocimiento, surgió en mí una oración que está en uno de los libros, no en Elige Solo el Amor, sino en mi diálogo con Jesús y María, que va a ser publicado después de la serie de Elige Solo el Amor, donde dice... es una oración que Jesús me dio, donde dice que pidamos que se vaya todo lo que tenga que irse y venga todo lo que tenga que venir en razón de mi santidad. Entonces, cuando uno empieza a tener esa actitud de que Dios permita que se vaya todo lo que se tiene que ir y venga todo lo que tenga que venir en razón de mi santidad, bueno, empieza a comprender esto, ¿no? De que, bueno, hay cosas que simplemente no van a seguir en tu camino una vez que vos decidiste soltar el camino del ego para empezar a caminar el camino de Cristo. Y es uno el que quiere que eso suceda para poder realmente tener libertad y poder recorrer ese camino. Y por último, también esa etapa tiene un propósito en sí, porque ese miedo que nosotros sentimos, que vos decís, ese miedo a la soledad, o cuando se van todas estas cosas, es en realidad la expresión sensible de una suerte de adicción. Las relaciones egocéntricas son adictivas. Tienen una gran componente adictiva, ya sea con el trabajo, ya sea con una persona, ya sea con algo, puede ser con la computadora, puede ser con la televisión o con lo que sea. Son todas relaciones. Entonces, suelen ser adictivas, entonces van generando una suerte de sensación placentera, por eso generó la adicción, que entonces cuando desaparece, uno tiene literalmente un síndrome de abstinencia, pero es simplemente eso, es parte del proceso de sanación de ese apego tóxico, por decirlo de alguna manera, que significó esa relación. Pero eso se va, eso se sana, es simplemente la costumbre, es algo como el aspecto adictivo de esa situación o de esa relación, pero finalmente uno se desintoxica de todo eso, de ese apego tóxico, de esa costumbre, y empieza a ganar libertad. Y la razón es porque, como bien vos decías, uno se encuentra con Dios, con Jesús, con María, con el Espíritu Santo, los ángeles, y con todas las realidades espirituales, todo lo cual significa que te encontrás a vos mismo en realidad y empezás a darte cuenta que esas otras relaciones que se fueron en realidad te estaban distrayendo, estaban impidiendo que vos te puedas conectar con vos mismo, porque nosotros nos podemos perder en las relaciones también. Entonces, ¿cuándo nos perdemos en las relaciones? Y nos perdemos cuando dejamos de ser nosotros, dejamos de existir nosotros y bueno, de alguna manera hay una especie de pérdida del ser, donde yo dejo de ser consciente de mí mismo porque estoy distraído o pendiente de las necesidades del otro o porque estoy dedicado a cosas del afuera y no del adentro del alma. En fin, cosas que descentran. Y las relaciones pueden terminar produciendo eso y uno se pierde en la relación. Entonces, bueno, cuando uno está solo y ya no tiene nada de eso, lo que pasa es que te volvés a encontrar a vos mismo. Y empezás a descubrir que en realidad, bueno, estabas siendo un extraño para vos mismo y ahora estás empezando a gozar de vos, de conocerte, de relacionarte con vos y de no perderte, porque uno puede perderse en las relaciones, sin lugar a dudas. Y me refiero a relaciones humanas y relaciones no humanas. Uno se puede perder en el trabajo, trabaja todo el día, entonces no piensa, no se conecta con nada, se dedica a una adicción al trabajo. Bueno, es lo mismo que la adicción al alcohol o a cualquier otra adicción. Y lo mismo sucede con cualquier tipo de relación. En definitiva, la adicción es una relación de apego tóxico hacia alguien o algo. Entonces, bueno, sanar eso también es lo que el Espíritu Santo nos regala. Y ese dolor al inicio es simplemente eso, es un síndrome de abstinencia que se va mucho más rápido de lo que uno cree. Madre mía, hoy sí que... ¡Qué belleza! Bueno. Vale. Ahora voy a leer estas otras frases que tenía por aquí, ¿no? Toda carencia percibida procede de percibir una falta de amor. Déjate amar. ¿Cómo reflejar en nuestras relaciones el amor verdadero? Yo creo que esto ya está contestado, ¿no? Con todo lo que hemos hablado, ¿no? Y esta frase que cogí es lo que has comentado. Nunca estuviste llamada a unirte a nada que sea externo a ti. La unión no es posible con algo externo. Esto es lo que has comentado. Bueno, pues... ahora este último punto que tenía para hablar en el diálogo de hoy era el libre albedrío y unión. Porque este es un punto que sí que quiero, a ver cómo le ponemos luz, cómo me das luz. Porque ¿cuál es la verdadera libertad? Es decir, si elijo separación, el miedo, elijo el sufrimiento, ¿es esa una elección libre? Es un punto que surge mucho en la espiritualidad. ¿Hay un guión escrito o tengo libertad de elección? Esa pregunta y la libertad radica, creo, y ahí ya te dejaré a ti palabra, creo que radica en mi identidad. Sería la pregunta ¿quién soy? ¿El yo del sueño o el soñador? Y aunque sea el soñador, ¿qué libertad tengo si no sé que lo soy? Pero en el libro, en este segundo libro, hay una frase que dice: ahora estamos hablando de la unidad de tu ser con Dios. Entonces digo, si soy uno con Dios y soy consciente de ello, siempre soy libre. Bueno, ahí te dejo. Y de ahí que justamente diga que el amor es libertad. El amor nos hace libres, en el sentido en que permite el despliegue de todo lo que somos, porque como somos amor, en realidad cuando nosotros nos unimos al amor que somos, pasamos a ser un ser creativo. Cuando nosotros nos desconectamos del amor, pasamos a ser un ser destructivo, que no es para lo cual fuimos creados. Entonces, al unirnos al amor, la creatividad de nuestro ser se empieza a expandir cada vez más, sin límites. Y como nos expandimos sin límites en una creatividad constante y eterna en Dios, entonces somos libres, porque lo que no tiene límites es libre, por definición. Por eso es que el amor te hace libre, no el amor de una persona, el amor que sos, porque te devuelve al estado de ser un ser creativo. Como hemos dicho en varias oportunidades, Jesús ha dicho que el amor y la razón deben ir juntos, porque la mente es el trono de la verdad y el corazón el trono del amor. Y él hace esta expresión de que un amor sin razón es locura, del mismo modo que una mente sin amor es cruel. Cuando nosotros desconectamos la mente del amor, la transformamos en una cosa destructiva. Pero en realidad la mente fue creada para ser creativa. Es la verdad y el amor la que las hacen creativas. Y lo mismo sucede con el ser. Entonces, ¿cuál es el libre albedrío? El libre albedrío es la libertad de amar o no amar. El libre albedrío no es una cuestión de si yo voy a construir un nuevo mundo o no, y si el día de mañana con mi capacidad creativa y de hacer milagros con mi mente voy a transformar árboles en aves y ese tipo de cosas. Eso es más bien fantasía infantil del poder de los milagros. Algo muy asociado a los mitos y a la cuestión ya fantasiosa. La realidad es que la creación es la que es, y la realidad es la que Dios ha establecido como realidad. Nosotros no podemos cambiar la realidad divina porque no tenemos ese poder y además no hay ninguna necesidad de hacerlo. Y la libertad no pasa por ahí. La libertad, el libre albedrío, tal cual como está determinado en Elige Solo el Amor, es la libertad que se te ha dado para amar o no amar. Nadie te puede obligar a amar, dice Jesús. Nadie te puede obligar a amar, ni siquiera Dios. Ese es el ámbito que Dios ha reservado de exclusividad tuya en tu voluntad. Hay un espacio de nuestra voluntad donde solo nosotros podemos optar. Y ese es el único espacio que nosotros tenemos para darle realmente a Dios, nuestra voluntad. La voluntad de amar. Lo demás, no podemos hacer nada, porque ni siquiera podemos optar. Yo no puedo optar por tener una mente o no. No puedo optar porque la mente piense o no. No puedo optar porque el cuerpo funcione de determinada manera o no. Tampoco puedo optar por haber nacido en el lugar que nací, en el tiempo que nací. Tampoco puedo optar porque la creación sea distinta a la que es. Entonces, ¿cuál es el único ámbito que Dios reservó en nosotros, que es exclusivamente nuestro y donde incluso Él mismo no puede accionar? En la voluntad. La voluntad de amar. Y la voluntad se te dio para amar. Entonces, en la voluntad de amar es donde reside tu libre albedrío. Fuiste dotado de libre albedrío, dice Jesús, para que puedas amar, para que elijas el amor. Entonces, yo soy libre de amar o no amar. Y de hecho, eso es una experiencia que nosotros tenemos incluso acá. Nadie te puede obligar a amar a alguien. Y vos no podés obligar al otro a que te ame. Entonces, Dios no me puede obligar a mí a amarlo. Es una opción mía. Y yo no lo puedo obligar a él a amarme. Al punto tal en que Jesús dice, como mi voluntad también es el ámbito de mi libre albedrío, vos no me podés obligar a mí a que no te ame. Porque su voluntad eterna es la de amar. Entonces, hay un espacio en nuestra voluntad que es el libre albedrío. El libre albedrío nos fue dado para amar. Y cuando nosotros hacemos la opción por el amor, hacemos lo que se llama la opción fundamental, que es una opción que hace el alma de quedar configurada por toda la eternidad en el amor. Y eso es el libre albedrío, la capacidad de elegir amar o no amar. Y somos libres. Nadie está obligado a amar. Oh, qué bonito. Es tal cual. Lo he sentido. Bueno, me ha llegado profundamente. Soy libre. ¿De amar o no amar? Sí, pero elijo solo el amor. Claramente. Por eso tiene ese título. Pero lo que digo es que en eso reside la libertad. La libertad no es si yo puedo irme de vacaciones en enero o en marzo. Claro. O si me puedo comprar una casa u otra o demás. Hago esta aclaración, Rosa, porque muchas de las... digamos, impulsos acumuladores que tenemos nosotros los seres humanos de querer poseer, acumular y acumular, incluso la búsqueda de atesorar dinero, tiene que ver con una falsa percepción de la libertad. Muchas veces se quiere tener dinero para poder hacer lo que a uno se le da la gana, porque uno entiende o siente de alguna manera que eso le da libertad. Quiero ir a comer a tal lugar, voy porque tengo plata. Quiero ir a veranear a tal lugar, voy porque me sobra la plata. Me quiero comprar 5 casas, me lo compro. 10 autos, me lo compro. Entonces, se entiende la libertad desde ese lugar de satisfacer las necesidades cuando quiero, como quiero y donde quiero. Pero el libre albedrío no tiene nada que ver con eso, porque el libre albedrío no fue dado para las necesidades. Porque el ser no sabe nada de necesidades. El libre albedrío está en la voluntad del ser y está asociada al amor. El amor es el que te hace libre. Por lo tanto, el libre albedrío, bien entendido, es la capacidad de elegir voluntariamente el amor. Cuando uno elige voluntariamente el miedo, en realidad no está ejerciendo su libre albedrío, porque es un sinsentido. Elegir libremente algo que me quita la libertad no es una elección libre, es una elección incoherente. Entonces, nosotros fuimos creados en el amor, por el amor, para vivir eternamente en el amor, y nos fue dada la libertad, el libre albedrío, para optar por ese amor, de tal modo que sea el amor que realmente nosotros elegimos en libertad y gocemos en esa libertad con Dios. Entonces, libre albedrío y amor están unidos. No hay libre albedrío en no elegir el amor. Vale, ahora lo entiendo. Sin embargo, bueno, de alguna manera parece que esa experiencia se eligió, se vivió, pero no sabíamos, no éramos libres, o sea, simplemente se vivió. La experiencia del miedo se ha vivido, o se está viviendo como experiencia, pero eso es lo que se equipara al sueño, es decir, esa experiencia ha tenido que ser simulada, porque en realidad lo único real que hay es el amor. Entonces, todo lo que se ha vivido de sufrimiento, que ese, yo creo que esto ya será para la próxima, porque empezaremos el proceso del libro siguiente. Hay todo un proceso de cuarentena o cuaresma que hablas en el siguiente, en el libro 3, que es ese deshacimiento de la elección que aparentemente elegimos por el sufrimiento, ¿no? Una elección que no fue libre, o sí, no sé, ahí estoy. Claro, es la negación del ser. Cuando uno niega lo que es, automáticamente crea un estado imposible. Y como Dios respeta nuestra libertad, incluso si no queremos hacer la opción por el amor, tiene que haber una especie de dimensión donde esto sea posible. Y esa dimensión es la fantasía. Entonces yo creo un mundo de fantasías para poder crear y vivir una realidad que no es real. Y eso es. Ahora puedo hacer la opción por el amor y liberarme. Ahora. Claramente, dejando las fantasías, claramente, sí, por supuesto. Aunque aparentemente todavía esté aquí, por decirlo de alguna manera, o todavía me experimente a través de un cuerpo. Esta es una gran, la buena nueva, por decirlo. Aquí, ahora, no tienes que esperar a morirte, o sea, ahora. Claro, y eso se entiende con facilidad cuando uno hace converger todo en el amor, porque en realidad toda la metafísica de si es ahora, es antes, fue después, si es fantasía o si es realidad, si es ilusión o si es verdad, es una cuestión netamente mental y metafísica. Cuando uno se une al amor de Dios, se da cuenta cuál es su propósito. Su propósito es ser amor. Entonces, si yo estoy siendo amor ahora, yo ya estoy cumpliendo el propósito de Dios para mi existencia. Independientemente de que me llame ser humano, no ser humano, que esté aquí, que esté allá, empezamos a darnos cuenta que estemos en el cielo, estemos en la tierra o estemos en el infierno, si nosotros somos amor, estamos siendo lo que eternamente vamos a ser, y vamos a ser plenos y felices y completos en ese amor que somos. Entonces el punto no está en averiguar dónde estamos, sino lo que somos. No vinimos acá para preguntarle a Dios, ¿dónde estamos? ¿Dónde nos trajiste? ¿A dónde nos llevas? Pásame la dirección. Estamos acá para saber quiénes somos en verdad, para conocernos a nosotros mismos. Y una vez que nos conocemos en la verdad y sabemos que somos amor y tomamos la decisión de vivir en armonía con eso, bueno, toda nuestra humanidad se embebe en el amor. Entonces ahora nuestros criterios de decisión van a estar basados en el amor. Y hacemos siempre la misma pregunta. ¿Qué haría el amor en estas circunstancias? ¿O qué dejaría de hacer el amor en estas circunstancias? ¿O con esta persona? ¿O en este momento? Cuando uno hace esa pregunta, todo se ordena. Todo se pone claro en la mente. Porque todo lo hacemos converger en el amor. Entonces, la cuestión no está en la metafísica, sino en ser amor. Si amás, vas a ser feliz, acá, en el infierno, en el cielo, o en lo que la mente quiera concebir. Porque el amor es lo único que te da felicidad. Y fuimos creados para eso, nada más, así de simple, así de complejo también. Bueno, pero esto empieza por dejarnos amar, o sea, por recibir, por sentir el amor de Dios. Por eso todo este segundo libro, porque claro, aquí es que nosotros hacemos un diálogo, pero que se tocan puntos. O sea, el libro en sí tiene un proceso de 21 capítulos, de transformación de 21, para llevarte a este recibir, ¿no? A este... Uf, ¿vale? A este dejarte... Dejarte amar. Dejarte amar. Bueno, yo no sé si quieres añadir algo más, si no, me gustaría terminar con una meditación para dejarnos amar, para abrirnos a este amor de Cristo que nos llene. Muchísimas gracias. Hacemos eso. Cerramos los ojos. Y déjate amar. Respira. Imagina. Descansa. Respira. Imagina una luz en el centro de ti. Una luz como un sol. Dentro de ti, cuyos rayos brotan del interior de ti. Siente su calor. Siente su luz. Ese sol, esa luz, eres tú, es tu ser, es Cristo en ti. Ahora respira, hazte consciente de la respiración. Y siente como en cada respiración la luz de tu ser crece y expande sus rayos por todo tu cuerpo. Llena tu cuerpo de luz. Llena tu espacio de luz. respira y crece, late contigo. Deja que llene todo tu cuerpo. Deja que llene tu pensamiento. Deja que llene tus emociones. Deja que se convierta en tu sentir. Déjate amar totalmente por esa luz. Llénate por ella. Déjate amar por el Cristo en ti. Respira.